Fue en 1947, 2 años después de la guerra, cuando inicié mi viaje hacia lo que mi padre llamaba la Sodoma del Norte, Nueva York. Llámenme Stingo, que era el apodo por el que se me conocía en aquellos días, si es que alguien se dignaba a nombrarme. Apenas había ahorrado el dinero suficiente para mantenerme mientras escribía mi novela, ya que ser escritor era el sueño dorado de mi vida. Pero mi espíritu había permanecido aislado. Desconocía el amor y la muerte me era extraña. Incluso en aquella época era difícil encontrar apartamentos económicos en Manhattan. Y así fue como inicié mi viaje de descubrimiento en un lugar tan singular como es Brooklyn. Ya sé. El color rosa le parece raro. Les pasa a todos. Verá, mi difunto esposo Saúl consiguió una ganga. Centenares y centenares de kilos de esta pintura que era un excedente de la marina. Supongo que no usaban el color rosa para pintar sus barcos. Bueno, me la quedo. Soy un portero. ¡Ay, Morrie! Está visto que no puedo confiar. Walt Whitman. Jetta ha anunciado a modo de heraldo la llegada al reino pagano del Palacio Rosa de un joven novelista procedente del sur. Tus vecinos te invitan a cenar arriba, en la habitación de Sophie, justo encima de la tuya, esta noche a las 8. El libro es una muestra de bienvenida de uno de los poetas más antiguos de Brooklyn al poeta más nuevo, Sophie y Nathan. ¿No? Como cualquiera de las enfermedades que te voy a nombrar. Te necesito tanto como unas purgaciones, ¿me oyes? Como a la triquinosis. Te necesito tanto como un cálculo biliar. Como una erisipela, una encefalitis, una nefritis crónica. Como un carcinoma en el cerebro. Te necesito tanto como a la muerte, ¿me oyes? Como a la muerte. No te vayas. Vuelve a Cracovia, nena. ¡Vuelve a Cracovia! Vaya, buenas noches. ¿Te has divertido? ¿Te ha gustado nuestro espectáculo? ¿Te ha excitado escuchar a escondidas? La puerta estaba abierta, he oído gritos y me he asomado. La puerta estaba abierta, has oído gritos y te has asomado. Pues mira qué bien. Ha hablado nuestra nueva figura literaria del sur. Lástima que no pueda quedarme para mantener amenas conversaciones contigo. Lo hubiéramos pasado en grande tú y yo, charla que te charla. Podríamos haber hablado de deportes. Deportes del sur, como
linchar negros o esclavos, como creo que les llamáis aún por allí. Adiós, niñato. Nos veremos en la otra vida. ¿Se encuentra bien? Sí. Sí. Lo siento. Lo siento mucho. Él no es así. De verdad, él no es así. Escuche, no tiene por qué disculparse. Yo vivo aquí, si puedo ayudarla en algo. Gracias. Eres muy amable. Si necesita algo, estaré aquí. No estoy bien. Soy Stingo. Por favor, perdónanos. Gastos varios, 10, 60 centavos, diversiones 50 centavos, 60. ¿Sí? Te habíamos invitado a cenar. Muy amable de su parte. Verá, yo muy a menudo escribo a máquina por la noche. Pero si eso le va a molestar, no quisiera... Oh, no. Cuando yo era niña, mi padre también lo hacía y yo me dormía con ese sonido. Hace que me sienta... ¿Cómo se dice? Segura. Segura. ¿Su padre era escritor? No, mi padre era profesor de derecho. Escribía artículos advirtiendo al pueblo polaco de la amenaza nazi y trataba de conseguir ayuda para los judíos perseguidos. Ese sonido de la máquina hará que me acuerde de mi padre y de su bondad. Si quiere, puede pasar. Tal vez en otro momento. Así que, si me disculpas... buenas noches. Stingo, ¿no? Stingo. Stingo, sí. Nunca había oído ese nombre. Pues sí, pero no es con K, sino... Ya. Con G. Es curioso. Me gusta, tiene un sonido muy simpático. Sí.
Dios mío. No lo entiendes, Sophie. Nos estamos muriendo. Arriba, niñato. Mueve el esqueleto. El pan de maíz ya se ha cocido. El viejo Pompeyo está enganchando el potro al carruaje. Nos vamos todos de excursión a la orilla del mar, muchacho. Buenos días, Stingo. Buenos días. Queremos ser tus amigos y llevarte de paseo en este maravilloso día de verano. Y queremos que desayunes con nosotros. ¿Y luego? ¿Qué? Coney Island. ¡Coney Island! ¡Estupendo! Siento lo de anoche. Ya sé lo que piensas. Qué rara es esta gente. Es que los domingos nos gusta vestirnos de un modo diferente y salir. Muy bien. Muy bien. Sabía que lo entenderías. ¿Ves? Ahí fuera todo el mundo viste igual. Mira esa pobre gente patética. Míralos. Zánganos. Todos paseándose por la calle. Todos iguales. Todos con el mismo monótono y aburrido uniforme. ¡Aburridos! ¡Buenos días! En cambio, esta, mírala, un regalo. ¡De Dios! Dame un beso. Un beso. Está bien, un beso es todo lo que te mereces. Uno más. No. Necesito uno más. No. Solo uno más. No. Nathan, déjame. No puedo apretar mis manos de ti. Besos no, Nathan. Con uno basta. ¿Qué te parece esto, Stingo? Aquí me tienes. Un buen chico judío. Rondando los 30. Y me enamoro locamente de una polaca shiksa. ¿Qué es eso? ¿Qué es una shiksa? ¿Una shiksa? Es una chica goy. Una dama de creencias no judías. Entonces, yo estaba convencido de que ella no era... ¿De que era judía? Sí, judía. ¿Judía? No, no, no. No, Sophie es católica. Lo era, porque ahora ya no soy católica, eso ya... ¿Ya ves? ¿Para qué te fíes? Cuando la conocí era un manojo de huesos. Vestida con harapos y con unos pelos horribles. Eso fue un año después de que los rusos la hubieran liberado del campo de concentración. Sí, parecía una de esas cosas que aleja a los pájaros. Ya sabes, un espantapájaros. Tenía escorbut. No, quiere decir escorbuto. Sí, tenía... Y tifus, y anemia, y la escarlatina. Sí. Fue un milagro que saliera viva de aquel campo de concentración. Cierto. Hasta creía que tenía leucemia. Estaba convencida de que me moría. Fue Nathan el que en realidad vio que solo era anemia. ¿Eres médico? No. Ese campo es el de mi hermano. Pero yo soy biólogo. Sí. Licenciado en ciencias por Harvard. Se licenció en Harvard. Se licenció en la Universidad de Howard en biología evolutiva y celular. Sí, me dedico a la investigación. ¿Trabaja en Pfizer? Un gran laboratorio farmacéutico de aquí, de Brooklyn. Pues la llevé a un amigo de mi hermano, un médico que da clases en la Universidad de Columbia. Sí. Él confirmó mi diagnóstico. Tratamos a esta preciosidad con dosis masivas de sulfato de hierro. Y empezó a florecer como una rosa. Una rosa. Una rosa. Una preciosa y jodida rosa. Eres un encanto. Gracias por haberme hecho florecer como una rosa. Florecer no, florecer. Es tan buena que hay que ayudarla a llegar a ser perfecta. Oh, sí, florecer. ¿Y qué? Es que es un idioma ridículo. Tiene demasiadas palabras. Para expresar velocidad hay veloz, ligero, rápido. Y todas quieren decir lo mismo. Presto, presuroso. Pronto. Apresurado. Raudo. Expeditivo. Acelerado. Alado.
No, no, basta. Es ridículo. En francés es tan sencillo, se dice vit, o en polaco szybko, en ruso bistro. Solo en vuestra lengua es tan complicado. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, mi padre era lingüista, así que me enseñó alemán, francés, ruso, húngaro, las lenguas eslavas. Y el idioma que ahora estoy destrozando, el vuestro. Estoy seguro de que tu padre fue un hombre muy interesante. Sí, mi padre fue un hombre civilizado. Esa es la palabra, ¿no? Civilizado. Hermosa palabra. Sí. Mi padre fue un hombre civilizado que vivió en una época incivilizada. Y los civilizados fueron los primeros en morir. ¿Tocas el piano? No, solía tocarlo, pero ya no lo toco. Ya no lo toco. Mi madre era una estupenda pianista. Nathan me dio una sorpresa con este piano. Por mi cumpleaños. Me encanta esta pieza. Sí, cuando yo era una niña, recuerdo que me echaba en la cama a escuchar cómo mi madre tocaba el piano en la planta de abajo y el sonido de la máquina de escribir de mi padre. Creo que ningún niño ha tenido padres tan maravillosos. Y una vida tan hermosa. ¿Conoces esta canción, no? Sangre en las venas. Recordé la voz de Nathan la noche anterior. No lo entiende, Sophie. Nos estamos muriendo. ¡Agárrate bien! ¡Ah! Deseé desesperadamente escapar, hacer las maletas y huir. Pero no lo hice. Me quedé en casa de Yetta Zimmerman. Y así contribuí a que se cumpliera la profecía de Sophie respecto a nosotros tres. Nos hicimos los mejores amigos del mundo.
He aquí un ejemplo de lo hermoso que puede ser nuestro idioma. A Sophie le encantaba contar cómo Nathan le salvó la vida. Su encuentro para ella fue providencial. Porque yo no podía detenerme para recibir a la muerte, fue ella la que amablemente se detuvo para recogerme a mí. Y en su carruaje solo tuvimos cabida nosotros dos y la inmortalidad. Versos, versos, como si no fuese un idioma bardotrudne, que nos enseña lo que se habla en la calle, para que ustedes no literatura. A apreciar la belleza que puede tener el lenguaje cuando está escrito por artistas. Espero verles a todos la semana próxima. Y no se desanimen. Un día se despertarán y descubrirán que, sin darse cuenta, han estado soñando en este idioma. Perdón, ¿quién ha dicho que escribir poema? Dickens. Emil Dickens. Gracias. Dziękuję. Proszę bardzo. Bien, estudiaremos dom. Siem. Yo solo Siem. Quiero poder ganarme la vida en su idioma. ¿Se encuentra bien, señorita Zawistowska? Sí. Gracias, estoy bien. Un poco cansada. Por su aspecto parece, bueno, algo débil últimamente. Espero no haberla molestado. No, no. Puede sí. Ayudarme. Gracias. Gracias por su interés. Adiós. Disculpe, señor. ¿Podría decirme que dónde puedo encontrar ficha que ponga obra de un poeta americano del siglo XIX? Emil Dickens, por favor. En la sala de ficheros a la izquierda. Pero no encontrará esa ficha. ¿Por qué dice que no encuentro? ¿Por qué no voy a encontrar? Charles Dickens es un escritor inglés. No hay ningún poeta americano llamado Dickens. Perdona, pero soy segura. Es un poeta americano. Emil Dickens. Escuche. ¿De y...? Ya se lo he dicho. Esa persona no existe. ¿Qué quiere? ¿Que se lo dibuje? No, se lo digo bien. Yo. ¿Me oye? ¿Qué? ¿No? Siga echada. Deje que el doctor se ocupe de usted. Es tan hermosa. Sí. ¿Cómo lo ha hecho para ser tan hermosa? Creo que me muero. No, 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 no. No. Su pulso está bien. Es normal. Vivirá hasta los 100 años.
¿Por qué soy tan cansada? El doctor dice que hay que devolverle el color a esa maravillosa pero pálida piel suya. La llevaré a que la vea mi hermano. Es el mejor médico que existe. ¿No es usted...? ¿Ha creído que era médico? No, no, yo soy biólogo. ¿Se alimenta como es debido últimamente? Sí, oh sí. Estoy 6 meses en Estados Unidos y... ¿Cómo? Más mejor ahora que en toda mi vida. Tal vez perdió mucho hierro y aún no ha podido recuperar todo lo necesario. Escuche, yo ahora he de irme. Pero, ¿o volver luego? No, no responda, volveré. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Cuánto tiempo hace que está ahí? Lo justo para preparar la cena. Tienes mejor aspecto. Y tutéame, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es que has hecho? ¡Qué maravilla! Comeremos hígado de ternera preparado a la veneziano, con una salsa a la vinagreta que tiene mucho hierro. Y puerros, que aún tienen más. Y además mejorarán el timbre de tu voz. ¿Sabes que Nerón se hacía servir puerros todos los días para que se le afinara la voz? No, no sabía. Así podía canturrear mientras hacía que descuartizaran a Séneca. Déjame ayudar. No, no, no debes moverte. Ajá. ¿La señora probará este vino? Chateau Margaux, Grand Cru, 1937. Dios mío. ¿A un día especial? ¿Un vino especial? Se me ocurre que... cuando vives una vida sana, como la de un santo, y luego mueres, esto debe ser que te dan beber en paraíso. Thomas Wolfe. Sporjkudomovioniele. Mira hacia casa, Ángel. Oh, Dios mío. ¿Cómo sonará Wolfe en polaco? Kamieni liść, nieodnaleziony, drzwi. Una piedra, una hoja, una puerta escondida. O camino. De una piedra. O liściu, de una hoja. De una hoja. O desviach, de una puerta. De una puerta. I o wszystkich zapomnianych twarzach. Y de todas las caras olvidadas. Caras olvidadas. Cielos. Esto sí que es original. Oír cómo se lee a Thomas Wolfe en polaco. Ya, también es por mí original oír leer Thomas Wolfe en tu idioma. Si ese pobre bastardo de Wolfe te oyera cómo lees esto en polaco, sí, lo hubiera escrito en polaco. No, no creo. Oh, sí, oh, sí.
Así que estuviste en un campo de concentración. Sí, pero... no quiero hablar de esto. Perdona. Tengo el don de meter las narices en cosas que no son de mi incumbencia. Quisiera... me gustaría tanto conocerte. Estar cerca de ti. ¿Emily? ¿Emily Dickinson? ¿Es una mujer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Propiedad de Nathan Landau. ¿Eres tú? Soy yo. Ah, es tu libro. No, es tuyo. Gracias. Gracias. Que la cama sea amplia. Que esté hecha con cuidado. Esperad en ella que la sentencia del juicio final sea serena y perfecta. Que el colchón sea plano. Que la almohada sea redonda. Que ningún ruidoso amanecer perturbe esta tierra. Nathan, mi nuevo y muy querido amigo, me presentó lo que parecía ser la solución a mi ansiedad, mi apetito sexual. Antes de empezar los psicoanálisis, yo era completamente frígida. ¿Te lo imaginas? Y ahora nada más pienso en follar. William Wright me ha convertido en una ninfómana. Tengo el sexo en el cerebro. Al pronunciar su nombre, aún se me traba la lengua. Leslie Lapidus. La puerta está abierta. ¡Adelante! Hola. Estás muy elegante. Gracias. Sí. Bueno. ¿Qué quieres tomar? Pues... tomaré... no sé. Creo que ya lo sé. Oh, follar. Follar, es fantástico follar. Espera, deja que suene. Oh, hola, mamá. Bien, sí, bien, ya te dije que me las arreglaría. Sí, de sobra, mamá. Sí, regaré las plantas y le daré de comer al perro. Bueno, mamá. Sí, papá, sí, tu princesita se portará bien, descuida. Adiós. Se van de fin de semana, la criada está enferma y les preocupa cómo podré sobrevivir sola en este apartamento. Y eso cuando me han dejado el frigorífico repleto, cuando hay un cerrojo en cada puerta y Dios sabe cuántas cosas más. Así me enteré de que Leslie y yo estábamos solos y podíamos retozar a nuestras anchas. Mi copa empezó a rebosar. Oh, mi copa se convirtió en un manantial y empezó a correr por la impecable moqueta. Salió por debajo de la puerta, inundó la calle Pierpont y el placer carnal alcanzó hasta los más recónditos confines de Brooklyn. Leslie. Un fin de semana a solas con Leslie. ¿Tú has leído a D.H. Lawrence? ¿El amante de Lady Chatterley? No. Oh, él tiene la respuesta. Sabe tanto acerca de follar. Dice que... cuando follas te entregas a los dioses de las tinieblas. Si Stingo hablo en serio, follar es entregarse a los dioses de las tinieblas.
Pues entreguémonos a los dioses. ¿Derecho a preguntar qué es lo que ocurre? No lo entiendes. No puedo ir hasta el final. He llegado al tope mi psicoanálisis. Antes de llegar a ese punto no podía vocalizar, no podía decir esa palabra. Esa maravillosa palabra de 5 letras que todo el mundo debe saber decir. Y ahora ya puedo pronunciarla sin dificultad. Leslie Lapidus podía decir follar, pero no podía hacerlo. ¿Nathan? Me alegro de que... Oh. Sí, el pequeño Stingo. ¿Stingo? ¿Sí? ¿Quieres subir y tomarte una copa conmigo? Claro. Verás... Nathan se lía, se olvida por completo del tiempo y... No sé... Stingo, estás muy elegante con este traje de algodón. Me gusta. Se dice algodón. Oh, sí. Claro, algodón. Esto me encanta. Me alegra que estés despierta. ¿Te has hecho daño en la boca? Hablas raro. Me he mordido la lengua. Ajá. ¿Intentamos curarla con algo? No, déjalo, gracias. Seguro que se cura sola. Veo que has cambiado los muebles de sitio. Sí, ¿te gusta? Lo hago cuando no puedo dormir, ¿sabes? Es bueno porque mientras lo haces... No piensas en nada, ¿comprendes? Pues pienso probarlo. Oh, no. Stingo, tú no tienes por qué mover muebles. Tú moverás montañas. Si no puedo ni mover la lengua. Tal vez es que la has movido demasiado. ¿Por qué todas las mujeres no serán como tú? Da gracias a Dios de que no lo sean. Veo muchas, muchas mujeres en tu vida. Muchas mujeres hermosas que te adoran y que hacen todas el amor contigo. A veces creo que yo siempre estaré solo. Oh, Stingo, no soy justa contigo. Pienso, oh, Stingo es tan joven, es un americano con talento, no debe tener problemas. Auténticos problemas, pero... Tú no sabes si tengo talento. Ni siquiera has leído lo que escribo. Bueno, yo no te hago preguntas sobre tu trabajo porque... Yo sé lo que pasa, ¿comprendes? Porque al escritor le gusta... mantener en secreto su obra. Trata sobre un chico. Un chico de 12 años. Uh-huh. Y... Ya, es autobiográfico. Bueno, hasta cierto punto puede que sí lo sea. Todo transcurre en un año. El año en que muere su madre. No sabía que tu madre había muerto. Cuando yo tenía 12 años. Y la querías mucho, ¿verdad? No, no lo suficiente. ¿Qué quieres decir con eso? No lo entiendo. Que no todo lo que debía. Sí, eso es. Lo más horrible de... Vivir más que los seres queridos, sientes como un remordimiento.
¿Lo dices por tu padre? Por mi padre, mi madre, mi marido. ¿Estabas casada? Sí, estaba casada. Cuando era muy joven, me casé con un discípulo de mi padre, ayudante en la universidad. Los escritos antinazis de tu padre debieron causarle problemas. ¿Esos escritos? Verás, un día yo estaba en misa y... Helios... Tuve un presentimiento y... Me dio miedo y... Salí corriendo de la iglesia y al llegar a la universidad vi que... Las puertas estaban cerradas y... Había muchos, muchos alemanes y... Y vi a los profesores, les hacían subir a un camión y corrieron parte del toldo. Y vi la cara de mi padre y la de mi marido detrás de él. Y miré a aquel alemán y corrió el toldo y ya no he vuelto a ver aquellas caras. Los llevaron a Sachsenhausen en un campo de trabajo alemán, pero los fusilaron al día siguiente. Eso fue lo que nos dijeron. ¿Y tu madre? Mi madre cogió una tuberculosis y estuvo muy enferma. Empezó a morir de eso y yo no podía hacer nada. Pero pensé, si pudiera conseguir carne, si pudiera conseguir por lo menos carne para mi madre, le daría fuerzas. Así que me fui al campo y unos campesinos vendían jamón. Y fui con dinero del mercado negro, lo compré y lo traía conmigo, pero eso estaba prohibido porque la carne buena era toda para los alemanes. ¿Y si te cogían? Así que escondí el jamón debajo de mi falda en el tren, como si estuviera embarazada, ¿comprendes? Oh, tenía tanto miedo. Estaba temblando y un alemán que iba enfrente de mí me miró y yo estaba sentada, se acercó a mí y sacó el jamón de debajo de mi falda. Y me enviaron a Auschwitz. ¿Te enviaron a Auschwitz por robar un jamón? No, me enviaron a Auschwitz porque vieron que tenía miedo. ¿Y sabes lo que significa esto? Sí. ¿Intentaste suicidarte? ¿En Auschwitz? No, fue después de aquello. Después yo estaba... Después de la liberación. ¿Una vez a salvo? Sí, a salvo, sí. Estaba a salvo. Estaba en Suecia. Estaba en un campamento de refugiados. Me refiero que allí ellos intentaban ayudarte. Lo intentaban, sí. Lo intentaban. Pero... Yo sabía que... Cristo me había vuelto la espalda y que solo un Jesús al que yo ya no le importaba podía dejar morir a las personas que yo amaba y dejarme a mí con vida, con mi vergüenza. Así que fui a aquella iglesia y cogí aquel vidrio, me arrodillé y me corté las venas, pero... No llegué a morir, claro. Claro que no. Stingo, hay tantas cosas que no puedes entender. Hay tantas cosas que yo no puedo. Decirte. Quiero que confíes en mí.
Quiero que confíes en mí. Confía en mí. Oh, ahí está Nathan. ¡Nathan! Hola, Sophie. Astrid. Esta semana tengo el turno de noche en el hospital de Brooklyn. Y mi paciente es una anciana más maniática que mi madre, aunque no lo creas. Bueno, buenas noches, Astrid. Que duermas bien. Gracias. Era Astrid, ¿sabes? Quizá es mejor dejar la puerta abierta. Así si viene, le oiremos venir. ¿Te apetece otra copa? La botella está vacía. Sí, claro. Sé dónde Nathan guarda otra botella. Estupendo. Ten cuidado, esto está oscuro. Mengot. Creo que estarás más tranquila si le llamamos al laboratorio. El caso es que a él no le gusta que le llame al trabajo, ¿sabes? Y además, ya lo he hecho hace una hora. Y no ha contestado nadie. Seguro que la centralita está desconectada. Sí, debe ser eso. Seguro. ¿Sabes? A veces cuando no puede dormir, va y se pasea por toda la ciudad. Sí, se pone a pasear por todos los barrios. Yo no sé a dónde se mete, pero una vez volvió con un ojo morado y la mandíbula hinchada, sí. Yo creía que la tenía rota. Pero podría estar herido. No sé a dónde está, pero debería llamar a la policía ahora mismo. No, mira, esperaremos un par de horas hasta que haya alguien en esa centralita y entonces llamarle. Trabajando hasta tan tarde, quizás se haya dormido. Sí, es muy posible que esté dormido. ¿Seguro? Tienes razón. Sí. Vaya, el ABC nazi. Debe tener todo lo que se ha escrito sobre los nazis y los judíos. Sí, está obsesionado con los nazis porque escapan de la justicia. ¿Eso empezó después de conocerte a ti? Yo ya sé que no debía hablarle de aquel sitio, pero ¿qué podía ser? Yo sé que es culpa mía aquel... Sí, lo comprendo. Al fin y al cabo es judío. Sí, él es judío, pero a mí también me indigna, ¿no? Que esos odiosos nazis vivan y mi padre... Un hombre bueno que intentó ayudar a los judíos esté muerto. ¿Crees que yo no estoy indignada? Pero tú no entiendes a Nathan... No lo conoces. No sabes lo que puede hacer. Hasta pienso... A veces pienso ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué piensas, niña polaca? Oh, Nathan. ¿Estás bien? Yo muy bien. ¿Y vosotros dos? Verás, es que estaba tan asustada que he sido una estúpida. Me he asustado mucho. Creí que te había pasado algo. Te hubiera llamado, pero pensé que podía despertarte. Estamos a punto de descubrir algo importante. ¿Sí? Algo grande. Eso es fantástico, Nathan. Sí, fantástico. Pero tú estabas aquí. Con Sophie. Sí, Stingo, ¿sabes? Stingo volvía de su cita. Y yo he oído la puerta. Pensaba que eras tú y he salido corriendo, pero... Bueno, le he llamado y le he dicho, ¿por qué no subes a tomar una copa? Porque estaba preocupada y como él es tan buen amigo, pues ha estado haciéndome compañía. ¿Ahora has visto mi Sanctum Sanctorum?
Ya conoces todos los oscuros y recónditos secretos de Nathan. No lo creas. Aniquilan a 6 millones de judíos. ¿Y el mundo les deja escapar? ¿Me acompañarías en un linchamiento, niñato del sur? Tú podrías enseñarme mucho de eso. Oye, yo me voy a dormir. Espera, Stingo. Stingo es nuestro mejor amigo. ¿Por qué haces eso? Es nuestro mejor amigo y merece nuestra gratitud. Nathan, escúchame. Yo estaba asustada. No sé qué habría hecho si él no habría estado aquí. Es la verdad. Bueno. Perdona, amigo, lo siento. Está bien. Mi querida Sophie tiene razón. Sí. El trabajo me está enloqueciendo. Sí, ya lo sé. Tenemos algo grande. Lo sé, solo soy cariño. Un científico ya. Chiflado más. Somos una pandilla de chiflados. Me voy. Gracias. Sí. Gracias por cuidar de Sophie. Sí, sí, adiós. ¡Oh, Nathan, has visto lo que has hecho! ¡Oh, Nathan! Lo siento, no lo volveré a hacer. No me gusta. Oh, vaya. Cariño, ya estoy aquí. ¡Bravo! ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. ¿En el sur no cogéis las cosas al vuelo? Sí, sí. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. ¡Reflejos! Pero, ¿a qué juegas hoy? Llegas y me lo fastidias todo. Ya sabes que Yeta siempre nos proporciona lo mejor. Lo mejor que pueda encontrar en sí. Brooklyn. Oh, mierda. Sophie debería hacer la siesta después del trabajo. Desde la guerra no duerme. No duerme nada. ¿Qué tal va eso? Pues bien. Gracias. ¿Me dejas echar un vistazo? No, vamos, no, no. Seré discreto. No haré ningún comentario. Te digo que no. Ni siquiera te pienso decir Oye, cómo arreglarlo. No se lo enseño a nadie. Nadie lo ha visto. Pero yo no soy nadie. Soy un amigo. ¿No los tenéis en el sur? Amigo, persona unida a otra por un sentimiento de afecto o de cariño. Oye. Alguien que ofrece su ayuda. Un mecenas, un defensor. Oye, cuando empecé esto, me prometí que no se lo enseñaría a nadie hasta haber terminado la última frase. Y entonces solo al editor en persona. ¿El editor? Ya veo. Tienes miedo de que a alguien no le guste. Te da miedo, te causa terror. Terror, miedo agudo, intenso, arrollador, que convierte a la acuerdo, víctima sí, en acuerdo, una cagarruta. De acuerdo, de acuerdo. Con esto te harás una idea. Oh, Dios mío. ¿Y la hoja que tienes en la máquina? No, esta no. ¡Nathan! ¡Dame eso! Muy bien. ¡Stingo! ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que descubra que no sabes escribir. ¡Adiós, niñato! ¡Nathan, no! ¡Nathan! Estas valiosas páginas ya están fuera de tu alcance, amiguito. Muy bien, estupendo. ¡Stingo! ¡Espera un momento! ¡Espera! Nathan me ha ordenado que te lleve al cine. Me ha nombrado tu guardián mientras él lee eso. ¡Oh, no, no, no pienso ir! ¡Sí! Y nada de ponerte furioso. ¡Vamos! Nathan ya debe haber terminado de leer. Sí. Vamos a verlo. Yo prefiero esperar en mi habitación. No, vamos. Sophie, si él tiene algo que darme, que baje y me lo traiga. Oh, no seas tonto. Thank you.
desde este puente de Brooklyn, en el que grandes escritores han intentado encontrar palabras con las que enriquecer la voz de América. Mirando hacia la tierra que nos dio a Walt Whitman, que desde su orilla este soñó un futuro para su país y lo convirtió en palabras. Desde este puente, del que escribieron Thomas Wolfe y Hart Crane, damos la bienvenida a Stingo, a este panteón de los dioses, cuyas palabras son lo único que conocemos de la inmortalidad. ¡Por Stingo! ¿Cómo no iba a sentir un desesperanzado afecto por un espíritu tan generoso y por un guía que enriquecía de tal modo la vida? Nathan era indiscutible y rotundamente encantador. ¡Chuffy! ¡Lo hemos conseguido! ¡Stingo! ¡Nathan! ¡Lo hemos conseguido! ¿Qué hemos conseguido? ¿Recuerdas que te dije que íbamos a conseguir algo importante? Sí. Pues hoy lo hemos conseguido. ¿Qué? 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 No puedo deciroslo ahora. Os lo contaré todo esta noche. ¿Qué importan unas horas? ¡No puedo! ¡Ahora no puedo! ¿Por qué no? Pronto lo sabrá el mundo entero. Uno de los mayores adelantos médicos de todos los tiempos. ¡No os lo puedo decir! ¡Por favor! ¡Nos tienes en ascuas! Se trata de Estocolmo. El año que viene, nosotros tres juntos. Hablo del jodido premio Nobel. Dios mío. Lo siento, pero yo llegaré primero. Os he traído algo para celebrarlo. Esto es para ti. Oh, no. ¿Qué es esto? Y esto para ti. A ver. ¡Qué maravilla! Y esto hace juego con eso y también los pendientes. ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Nathan! ¡Qué vestido tan bonito! ¿Te gusta? Pruébatelo. Oh, cariño. Oh, póntela y tú déjanos ver el vestido. ¡Oh, Dios mío! ¡Anda, anda, anda, no, anda, no, anda en los no matorrales! ¡Pruébatelo! No, me niego. ¡Quiero vértelo puesto! Nathan, no pienso hacerlo. ¡Solo quiero vértelo puesto! Bueno, póntelo por encima. Le falta la parte superior. La superior eres tú. Nathan, es precioso. Debo volver al laboratorio. ¿Por qué no te quedas y comes con nosotros? Esta noche lo celebraremos. Mira todo lo que he traído. No puedo. Está He de volver al trabajo. Lo celebraremos esta noche. Que Sophie llegue a casa sana y salva, ¿eh? Sí, y quiero veros con esta prueba. Mira qué zapatos. Esta noche. Ya los veré esta noche. Qué orgullosa estoy de ti. Fantástico. Hasta la noche. Fuiste tú el que me dio la idea de comprar esto. Oh, es igual que el mío. Es un reloj precioso, ¿eh? El doctor Katz, mi jefe, bueno, su mujer, la familia tiene un negocio de joyería y él me llevó allí en su coche para que lo grabara. Se abre por arriba, como el mío, así. No pongas los dedos. Has dejado tus huellas. No he dejado nada. Da igual, ¿crees que le gustará? Claro que sí. Sí, se pondrá muy contento. Me ha costado mucho dinero, ¿sabes? Más de lo que puedo permitirme. Pero es igual. Hoy el dinero es lo de menos, ¿no te parece? ¡Trae el champán! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Esta luz! ¡Un momento! ¡Tráelo! ¡Oh, ya voy! ¡Aquí! ¡El champán aquí! ¿Sabes que no recordaba la marca favorita de Nathan? ¿Y qué marca es esa? El tipo de la tienda me dijo algo así como Roger. Según él, es un champán estupendo. ¡Sorpresa! ¿Te gusta esta marca? No me acordaba de la tuya. Stingo ha comprado el champán. Él... ¡Qué amable! ¡Qué maravilla! Estás preciosa. ¿Sí? ¿Te gusta? Te siento muy bien.
Pero la fidelidad te sentaría aún mejor. ¿Qué? No te tengo dicho que lo único que te exijo rotundamente, lo único que te exijo es fidelidad. Y no te tengo dicho que si volví a verte con ese tipo Katz fuera del trabajo, que si paseabas aunque solo fueran 10 metros junto a ese mierda, ese capullo, te rompería la cara. Ya y sé, esta es tarde que... te ha vuelto a traer en su coche. Sí, pero... Has pasado toda la jodida tarde con él, ¿verdad? ¿Verdad? O debería decir, has pasado toda la tarde jodiendo con él. Nathan, yo... ¿Te has puesto el vestido nuevo para él? ¿Para que pudiera quitártelo en un hotel barato? ¿Te ha alineado bien las vértebras mientras te echaba un polvo? Seguro que monta todo Nathan. Un número con su musculosa polla de quiromasajista. Por favor, Nathan. A mí puedes contármelo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que la ha acompañado a casa? ¿Qué has hecho? ¿Seguirla toda la tarde? Stingon, ¿te has parado a averiguar por qué la ha acompañado? Te vas a sentir ridículo dentro de un segundo. Entérate antes del por qué. Por favor, no. Nuestro pequeño artista del sur defendiendo a la pequeña puta polaca. Me temo que nuestra fiesta va a tener un tono más mundano del que yo esperaba. Stingo, es mejor que te vayas a tu cuarto. No pienso dejarte a solas con él. No lo entiendes, quedándote. No voy a permitir que siga con esta mierda. No te das cuenta, no lo entiendes. Ya basta, que deje de decir gilipolleces. Sí, anda, sirve el champán. Que empiece la fiesta. ¿Por qué crees que estamos aquí? Sí. ¿Por quién estamos esperando a brindar? Tienes razón, lo siento mucho. No te preocupes. No sé qué es lo que me ha pasado. Por mi mejor amigo. Y por mi mejor chica. Ahora. Ten, mira lo que te he comprado. Venía envuelto, pero he querido... Muy bonito. Sí, es precioso. ¿Te gusta? Si me gusta, gustarme, me encanta. Sí, es igual que el destino. ¿Igual? Oh, sí. Lo he hecho grabar. Es precioso, precioso. Este brindis es en honor de mi ruptura definitiva con dos indeseables. Ruptura contigo, la ramera quiromasajista del condado de King, y contigo, el más aburrido boñigo del sur. No me has engañado, joven Stingo. Desde que amablemente me permitiste leer tu magnum opus sureña. Esa porquería inmadura de autocompasión por tu pobre madre difunta. Ya basta, Nathan. No obstante, tómatelo con optimismo. Es posible que estés a punto de iniciar un nuevo estilo. Has inventado el cómic del sur. Y a ti, cariño, Stingo. Cariño. Quiero hacerte una pregunta. Hay algo que me bute en la cabeza hace tiempo. Sí, quizá puedas explicarme una cosa. La razón. La razón por la que estás aquí. Nathan, por favor. Ya sabes, deambulando por esas calles, empapada en un excitante perfume. Dedicada a unas relaciones lujuriosas. No con uno, sino con dos. Cuéntenlo, señoras y caballeros. Dos quiromasajistas. En resumen, viviendo la vida voluptuosamente, sin el más mínimo recato. Mientras en Auschwitz los fantasmas de millones de muertos siguen esperando una respuesta. Dime. ¿Eh? Dime una cosa. Ese antisemitismo por el que Polonia alcanzó reconocimiento mundial es el mismo antisemitismo que guió tu destino, te ayudó, te protegió e hizo que entraras a formar parte del minúsculo puñado de personas que sobrevivieron. Mientras morían millones... Dime por qué. ¡Una explicación, por favor! Dime por qué, afortunado número 11379. Dime por qué tú habitas en el mundo de los vivos. No. ¿Qué fantásticos trucos y estratagemas surgieron de esa adorable cabecita tuya para permitirte respirar el aire puro polaco mientras las multitudes en Auschwitz se asfixiaban lentamente con el gas? ¡No! ¡Explícalo! ¡Basta! ¡Explícalo! ¡Ya basta! ¡Tú no te metas donde no te llaman, niñato del sur! ¡Fuera de aquí! ¡Por favor, vete, Stingo! ¡Vete! ¡Basta ya!
ella. ¡Vete! ¡Te digo que te vayas! ¡Vete! ¡Por favor, vete! Salí. Ellos estaban aquí. Vuelvo y me encuentro dos habitaciones vacías. Ni Nathan ni Sophie. Solo se sabe que él la metió en un taxi y salió corriendo en dirección contraria. Te aseguro que me llevé un disgusto. ¿El doctor Blackstock? Sí. Escuche, soy amigo de Sophie Zavistoska. No le he hablado de mí, soy Stingo. Ah, el escritor. Sí. Sophie le admira mucho. Escuche, estoy intentando localizarla. ¿No viven en la misma casa? Uh-huh. Pero ella se fue de aquí anoche. ¿Qué se fue? Esta mañana, cuando hemos hablado, no se encontraba bien. Me ha dejado preocupado. Es una mujer encantadora. ¿Tiene idea de cómo podría localizarla? ¿Cómo no sea a través de su amigo Nathan? Creo que han terminado. Se haya ido a casa de alguna amiga. Yo no conozco a sus amigas. Había una chica polaca que trabajaba para un profesor de la Universidad de Brooklyn. Recuerdo que se llamaba Sonia Wojcicka. ¿Una mujer llamada Sonia Wojcicka trabaja aquí? No, lo siento. Regresó a Polonia hace 6 meses, pero si quiere puedo darle su dirección. Gracias. ¿Conoce usted a una amiga suya, Sophie Zavistoska? Sí. Una vez vino aquí a visitar a Sonia, pero ya no ha vuelto más. La reconocí de mis tiempos en la Universidad de Cracovia. Es hija del profesor Bigansky. ¿Fue usted alumno suyo? Le oí dar una conferencia y ya tuve bastante. Creo que cuando hablaba de los nazis, se despachaba a gusto. Estaba loco por los nazis. Supongo que porque odiaban a los judíos tanto como él. ¿Los nazis le mataron? Escuche, un día llegaron y se llevaron a todos los profesores. Y no se detuvieron a comprobar sus convicciones políticas. Creo que se equivoca de hombre. Mire, le enseñaré una cosa. Veamos. Bieganski. Aquí está. Bieganski, profesor de Derecho de la Universidad de Cracovia, 1919-1939. Conocido por sus escritos antisemíticos. Principal promulgador de la ley del banco que prohibía que los estudiantes judíos se sentaran en los mismos bancos que los polacos. ¿Ya ve? Le comuniqué a Jetta que me iba. Unas semanas antes había recibido una carta de mi padre. Había heredado una pequeña granja y sabiendo que me quedaba poco dinero, me proponía que regresara al sur para vivir allí. Ya no soportaba vivir en Brooklyn. Amiga mía, he venido a recoger las cosas que me dejé. ¿Sabes algo de mí? ¿Stingo? Sí. Siento mucho lo que ocurrió anoche, pero quiero que sepas que Nathan no dijo en serio lo de tu libro. Tú ya lo sabes. Yo sé que a él le encanta cómo escribes. No, eso ya no importa. Pero supongo que nosotros seguiremos siendo amigos. Me voy, ¿sabes? Vuelvo a casa. Creo que aquel será mejor lugar para escribir.
te hemos echado nosotros. No es por vosotros. Hoy he hablado con el doctor Blackstone. Tengo has ido a buscarme allí. Debí dejarte una nota al irme, pero... Lo siento, no se me ocurrió. Siento haberte preocupado. Él creía que tu amiga Sonia podría saber dónde estabas. ¿Sonia? ¿Sonia Fosinska? Pero si regresó a Polonia. Sí, ya lo sé. He ido a la Universidad de Brooklyn. Trabajó allí para un profesor de idiomas. Sí. Sí. Creo que os visteis una vez. Conocí a tu padre. Sí, mi padre. Y a ti te conocía ya de la Universidad de Cracovia, donde creo que tu padre daba clases, ¿no? Así que te lo ha dicho. Te ha hablado de mi padre. Sophie, ¿por qué me mentiste? Pues... te mentí porque... ¿sabes por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo de quedarme sola. Por eso... Sophie, quiero entenderlo. Me gustaría saber la verdad. La verdad... no hará que lo entiendas más fácilmente, ¿sabes? ¿Tú crees que al conocer toda la verdad... sobre mí me comprenderás y entonces me perdonarás todas mis mentiras? Te prometo que no te dejaré nunca. No prometas nunca eso. Nadie debería prometer eso. Ni siquiera sé cuál es la verdad. Después de haber dicho tantas mentiras. Mi padre... ¿cómo podría explicar lo mucho que quería a mi padre? Mi padre creía que la perfección humana era posible. Todas las noches rogaba a Dios que me perdonara por estar decepcionando continuamente a mi padre. Y le pedía también...
que me hiciera digna de un hombre tan admirable y tan bueno. Yo era una mujer adulta. Había alcanzado la mayoría de edad. Y siendo una mujer casada, me di cuenta de que odiaba a mi padre con todas mis fuerzas. Era el infierno de 1938. Y mi padre llevaba semanas preparando una conferencia que tituló El problema judío en Polonia. Yo solía pasarle sus conferencias a máquinas sin analizar las palabras ni su significado, pero aquella vez me llamó la atención una palabra que se repetía y que yo nunca había oído. La solución para el problema judío en Polonia, terminaba diciendo, es Die Vernichtung. Exterminación. Yo no tenía intención de haber ido al gueto aquella tarde, pero algo me impulsó a ir. Permanecí inmóvil no sé cuánto tiempo, observando a las personas a las que mi padre había condenado a muerte. Porque a todos aquellos hombres, mujeres y niños les esperaba Die Vernichtung, la exterminación. De pronto recordé que mi padre estaba esperando aquel texto y corrí a casa para terminar de pasarlo a máquina, pero con las prisas y mis deseos de acabarlo, cometí muchos errores en la copia y la llevé corriendo a la universidad sin que mi padre tuviera tiempo de revisarla antes de leerla. Se puso en pie ante toda aquella gente y leyó la conferencia con todas las equivocaciones y me di cuenta de que se iba poniendo furioso. Y una vez acabó, se acercó a mí. Yo estaba con mi marido, claro. Y delante de él y de todos sus colegas, dijo: Zosia, tu inteligencia no es más que serrín. Puro serrín. Yo no tuve el valor de contestarle, sí, pero ¿qué me dices de los judíos? Porque el pueblo judío... Después de aquello ya no volvió a confiar en mí, ni tampoco mi marido. Más tarde, en Varsovia, tuve un amante que fue muy, muy bueno conmigo. Józef vivía con su hermanastra, Wanda. Ella era una de las líderes de la resistencia. Zosiu. Co to jest? Są to dzieci odrzucone z akcji znęczania, z programu Lebensborn. Są to dzieci odebrane polskim rodzicom. Z początku uważano, że posiadają cechy aryjskie. Zabrano je do Niemiec, żeby wychować na Niemców. Ale potem zdecydowano, że są rasowo minderwertig. Niezdatne. Dlatego postanowiono je zlikwidować. Prosimy o przetłumaczenie tych dokumentów skradzionych z tej gestapowskiej ciężarówki. Nie mogę. Nie mogę narażać dzieci. Twoje dzieci mogą być następne. Nie, nie, nie chcę być w to wmieszana. Dos semanas más tarde, la Gestapo mató a Józef. Lo degollaron.
de la resistencia. Oh, Dios, qué valientes eran. Poco después de la muerte de Yusef, me detuvieron a mí. A mis hijos los enviaron conmigo a Auschwitz. Nada más llegar el tren a Auschwitz, los alemanes hicieron la selección. ¿Quién viviría y quién moriría? Mi pequeño Jan. Mi pequeño Jan fue enviado al Kinderlagen, que era el campamento para niños. Y a mi pequeña Eva la enviaron al crematorio número 2. Fue exterminada. Gracias a mi perfecto alemán y a mi experiencia como secretaria, las dos cosas que mi padre me había enseñado también, pasé a trabajar para el Reichsführer Rudolf Hess, comandante de Auschwitz-Birkenau. El primer día que me llevaron a trabajar para Hess, me obligaron a pasar por delante del bloque 25. Allí era donde tenían a los prisioneros seleccionados para el exterminio. Les obligaban a permanecer de pie, a veces durante varios días. Estaban desnudos y carecían de agua. Y sacaban los brazos por entre las rejas y lloraban y suplicaban. Das ist die Frau, die für den Kommandanten Höss die Stenografie machen soll. Du, nimm sie sofort runter und pass auf, dass sie sich gründlich duscht. Gib mir deine Kleider. Hier ist die Dusche. Du musst nehmen diese Desinfektionsseife. Sie brennt und stinkt. Ja, ja. Aber du musst dich damit waschen. Sie hat sehr gute Nase. Ja, ja, ja. Schuhe! Gib diese Schuhe hier. Bitte nehmen Sie mir die nicht weg. Die waren ein Geschenk von meinem Vater. Jesus Maria, wie konntest du ihn im Lager behalten? Ich habe sie verstecken können. Proszę. Ale jak ona zobaczy, to cię od razu odbierze. Ja ukryję, proszę. To wszystko, co ja mam. No dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Nie bój się. Powiedzieli mi, że możesz nam pomóc. Pomożesz pod ziemią? Coś ja mogę. Słuchaj, ta mała Emi ma radio w swoim pokoju, który mieści się wprost pod biurem Hessa. Tam będziesz pracowała. Gdyby ci się udało wziąć to radio, schować pod pasiak, znieść na dół, mógłbym je przemycić na zewnątrz do obozu. Tak, tak, tak. Dam tobie radio. Ty je przemyślisz to naszej swobodzie. A mnie naturalnie zabiją za to, że je ukradłam. Słuchaj, dlatego musisz wzbudzić w nim zaufanie. Ale jak? On jest mężczyzną, a ty jesteś kobietą. Życie jest ogolona, zagłodzona, śmierdząca od środków dezynfekcyjnych. I to ma na nim zrobić, w razie nie. Nieprawda. Słuchaj, ty wyglądasz jak Niemka.
Mówisz kulturalnie po niemiecku, jak Niemka. Będziesz pracować z nim sam na sam. Słuchaj, on nie wygląda na szczęśliwego. Wobec tego ty możesz, co to robisz dla mnie? Co? Musisz odnaleźć moje dziecko. Na imię ma Janek, jest w obozie dla dzieci. Ale co chcesz wiedzieć? Ach, czy jest... Czy żyje, tak? Dobrze, rozumiem. Przechaz mógłby zaaranżować, kogoś wydostać. Muss ich Vater gekommen? Ich hau nicht, Herr Popo. Du. Muss ich Vater? Ja, Michel. So. Nein, euer Essen ist da drüben vor. Euer Essen ist da drüben vor. Halt. Zeig mal meine Hände her. Zeig sie her. Umdrehen die Hände. Oh, ab. Aber jetzt fort mit euch. Aber so, ich hab ihn. Immer mein Essen. So. Ich hab ihm das Lieblingstorte gebacken, siehst du? Ach ja, das ist die neue Sekretärin vom Lager. Bringen Sie ins Büro. Jawohl. Himmler kann nicht zum Abendessen bleiben. Glaubst du, dass er das absichtlich macht? Warum soll er das absichtlich machen? Du hast doch gestern Abend gesagt, dass sie sich über die Zahl der Flüchtlinge und den Aufschub der Bauarbeiten geärgert hat. Hör auf! Stell dir vor, diese idiotische Wacht hat das neue Mädchen direkt in die Küche gebracht. Na so vom Lager, ohne sie vorher zu desinfizieren. In die Küche! Ich meine, die Kinder sehen völlig gesund aus. Weil sie hier so gut zu essen haben. Aber was wird aus ihnen, die dürfen wir wegziehen? Dann werden sie ihnen Opfer bringen müssen. Wir haben die deutsche Kinder auch. Sie sehen erholt aus. Ja. Ich habe kaum getrunken. Nachdem ich von hier weg war. Sie müssen sich das vorstellen. Mein Vater hat mich gefragt, was für eine ärztliche Funktion ich hier ausübe. Was soll ich ihm sagen? Aber ich verrichte ja hier ein Werk Gottes. Doch. Ich entscheide, wer lebt und wer stirbt. Das ist doch Gottes Werk, oder? Sie sind zu jung. Sie erinnern sich nicht, dass die Welt Deutschland nach der Niederlage alles angegangen hat. Wenn Deutschland überleben will, kann es sich keine Güte erlauben. Im Kinderlager gibt es eine Epidemie. Wir können machen, was wir wollen. Ich sage Ihnen, die sterben dort wie die Fliegen. Sie können sich solche Empfindlichkeiten nicht erlauben. Und nicht zuletzt ein Charakterzug, den all diese Menschen aus den südlichen Ländern gemeinsam haben. Komm. Eine gewisse Ratlosigkeit. Liegt hier zu schnell? Ja, mein Gott. Verzeih, Rudolf. Ich möchte dich nicht stören, aber ich dachte vielleicht, wenn du nach Berlin fährst und Himmler persönlich erklärst, wie ungerecht dieser Befehl ist, vielleicht ändert er dann seine Meinung. Es gibt keinen Einspruch gegen den Befehl von heute Morgen. Wir werden versetzt und damit basta. Gib mir die Tabletten schnell. Ja.
Warum? Moment. Komm. Soll ich den Doktor? Ruhig. Ich vertrage es nicht. Jetzt ist es besser. Dieses Lacutamin wirkt Wunder. Das freut mich, mein Kommandant. Setz dich. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Es gibt nicht viele Häftlinge, die das Glück haben, einen Posten als Sekretärin zu bekommen. Ich glaube, es muss Schicksal gewesen sein. Die Tatsache ist, das Schicksal hat mich zu Ihnen gebracht. Denn ich wusste, dass nur Sie verstehen würden. Was soll ich verstehen? Dass ein Fehler gemacht worden ist. Darf ich Ihnen etwas sagen? Das ist eines der frühesten polnischen Dokumente, das eine Endlösung des jüdischen Problems vorschlägt. Ich habe das gemeinsam mit meinem Vater geschrieben. Vielleicht wird Ihnen allmählich die tiefe Ungerechtigkeit meiner Haft klarer. Du behauptest also, dass du unschuldig bist. Gnädiger Herr, ich gebe freiwillig meine Schuld zu an der unbedeutenden Klage, die der Grund meines Hierherkommens war. Aber ich bitte nur, vergleichen Sie dieses kleine Vergehen mit meinen Leistungen. Nicht nur als eine polnische Mitarbeiterin am Nationalsozialismus, sondern auch als eine tätige Kämpferin im Heiligen Krieg gegen Juden und die Judenschaft. Die Broschüre, die Sie in Ihrer Hand halten, mein Kommandant, wird beweisen, was ich sage. Ich beschwöre Sie, Sie, der die Macht hat, Gnade und Freiheit zu gewähren. Bitte. Du vergisst, dass du Polen bist. Das heißt Feindin des Reiches. Und dass du immer Feindin bleiben wirst. Auch wenn du kein Verbrechen begangen hast. Du hast schamlos mit mir geflirtet. Es kommt zu glauben, dass du Polin bist mit deinem perfekten Deutsch und wie du aussiehst, deine Hautfarbe, deine Gesichtszüge. Ganz typisch arisch. Du bist eine außergewöhnlich hübsche Frau. Es gibt etwas bei manchen arischen Frauen, eine reine, strahlende Schönheit. Dazu die helle Haut, die blonden Haare. Etwas, das mich zwingt, diese Schönheit zu bewundern. Moment!
Kommandant. Ich bitte um Verzeihung, aber Frau Kommandant hat eine Frage an den Kommandanten. Als sie sich gerade von einer Grippe erholt hat, möchte die Frau Kommandant feststellen, ob nach Herrn Kommandants Meinung Iphigenie wieder gesund genug ist, um sie ins Theater zu begleiten. Oder soll sie erst Herrn Dr. Schmidt fragen? Sagen Sie, Frau Kommandant, wenn Sie meint, dass das Kind gesund genug ist, sie ins Theater zu begleiten, dann nehme ich eben an, dass es gesund genug ist, sie ins Theater zu begleiten. Wenn ich nicht weg müsste, würde ich es wagen. Aber sie wollen mich loswerden, ich muss weg. Und du auch. Ich schicke dich zurück in den dritten Block, wo du hergekommen bist. Morgen früh gehst du. Herr Kommandant. Ich weiß, dass ich für mich selber nicht viel erbitten darf. Und dass Sie nach den Vorschriften handeln müssen. Ich flehe Sie an, tun Sie mir einige Gefallen, bevor Sie mich zurückschicken. Ich habe einen kleinen Sohn im Kinderlager. Er heißt Jan. Jan Zawistowski, er ist 10 Jahre alt. Ich habe Angst um seine Gesundheit. Ich bitte Sie mal nachzudenken, wie er entlassen werden kann. Er ist nicht sehr stark und er ist ja so jung. Bitte. Wenn ich mit meinen Gegenwarten nur den geringsten Eindruck auf Sie gemacht habe, flehe ich Sie an, das für mich zu tun. Nicht mich freilassen, nur meinen kleinen Jungen, bitte. Glaubst du im Ernst, du bringst mich dazu, Vorschriften zu übertreten? Nur weil ich dir ein bisschen Zuneigung gezeigt habe, finde das widerlich. Nein, 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 das wird ja keine Übertretung der Vorschriften bedeuten. Es gibt ja Lebensbaum, das Lebensbaumprogramm. Er ist ein wunderbarer Kandidat dafür. Sie können dafür sorgen, dass mein Kind vom Kinderlager weggenommen wird und ins Lebensbaumprogramm eintreten darf. Sie können ihn ins Reich schicken lassen, wo er als guter Deutscher aufwachsen wird. Ja, blond ist er schon. Sieht wie ein Deutscher aus und spricht perfektes Deutsch, genau wie ich. Sehen Sie nicht, wie meine kleine Sohn Jan gerade richtig ist für Leben? Ich werde morgen früh deinen Sohn herbringen lassen. Ich werde mir ansehen und dafür sorgen, dass er aus dem Lager kommt. Du hast den Gang auf und ab zu gehen, aber in diesem Zimmer hast du nichts zu suchen. Entschuldigung, gnädiges Fräulein, ich habe nur... Bist reingekommen, wolltest du dieses Radio klauen. Ich habe dich gesehen. Ich habe gesehen, wie du es nehmen wolltest. Ich werde es meinem Vater melden. Er wird dafür sorgen, dass du bestraft wirst. Nein, 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 ich habe es nur ansehen wollen. Ich höre es. Ich bin so oft vorbeigelaufen. Ich habe noch nie ein Radio gesehen, das so klein war. So niedlich. Ich konnte nicht glauben, dass es wirklich funktioniert. Ich wollte nur... Du lügst. Du wolltest es klauen. Ich habe es in deinem Gesicht gesehen. Glauben Sie mir doch. Ich hätte Ihr Radio nie. Doch, du hättest es geklaut. Es kostet ja 70 Mark. Du hättest Musik hören können da unten im Keller. Du bist eine dreckige Polackin. Meine Mutter sagt immer, dass die Polacken viel schlimmere Diebe sind als die Zigeuner. Und schmutziger sind sie auch.
Du stinkst. Auf. So mächtig geworden. Tief schnaufen. Die kalte Luft wird dich wieder beleben. Lass deinen Kopf ein paar Minuten flach liegen, bis das Blut zurückfließt. In der ersten Hilfe steht, dass ein Klaps einem Ohnmächtigen helfen kann. Ja. Setz dich auf und leg dich gegen das Bett. Hust aber etwas an. Bist du hübsch? Meine Mutter hat gedacht, dass du Schwedin bist. Sagen Sie, was für ein Abzeichen ist das auf Ihrem Kleid? Das ist Abzeichen meiner Schulmeisterschaft. Ich war meiner Klasse führen. Da war ich nur 8 Jahre alt. Wo war das, Emmy? In Dachau. Es war viel netter in Dachau als hier in Auschwitz. Ich hatte ein wunderbares Schwimmbad für Offizierskinder. Es war sogar geheizt. Ich zeig dir mein Album. Hier bin ich als Baby. Hier habe ich die Medaille bekommen. Das ist Schwimmbad in Dachau. Hier bin ich mit meiner Mutti. Hier bin ich auch. Jetzt bin ich mit meinem Vati. Emmy? Ich zieh mich gerade um. Morgen Nachmittag gehen wir vielleicht zusammen schwimmen. Oh, prima, Papi. Gute Nacht, Emmy. Gute Nacht, Papi. Había fracasado en lo de la radio, como tantas veces había fracasado en mi vida. Pero aquella noche me repetía sin cesar a mí misma. He salvado a mi hijo, he salvado a mi hijo. Mañana podré verle. Y podré despedirme de él. Y él estará salvo. ¡Oh, Dios mío! Era tan feliz aquella noche. Tenía esperanzas. Pero Hess no mantuvo su palabra. Nunca supe lo que fue de mi hijo. Y por esa razón yo ya no quería seguir viviendo. Entonces apareció Nathan e hizo que viviera para él. Vive para mí, Sophie. Vive para mí. Oh, Dios mío, cuánto daño te hemos hecho. ¡Ven aquí!
¡Stingo! Nathan, dejad ese sillón. Fuerte como un robo. Este no es un trabajo para vosotros. Dejadlo, ¡dejad ese sillón! De lo que somos capaces. ¡Hazlo aquí! Ya lo entrará Morris. ¿Stingo? Oh, el teléfono. Es el doctor Landau, el hermano de Nathan. Bien. Gracias. ¿Sí? ¿Diga? Hola, soy Larry, el hermano de Nathan. Sí, dime, Larry. Nathan me ha hablado mucho de ti. Sé que sois muy buenos amigos. Ya, también a mí me ha hablado de ti. Escucha, ¿sería posible que tú y yo nos viéramos? Sí, claro. Tú dirás dónde y cuándo. No he conocido a nadie tan brillante como Nathan. Tiene una gran cultura. Cierto. Él está convencido de que llegarás a ser un gran escritor. Eso es lo que él espera de ti. Pero, por favor, siéntate. Pues él con su talento llegará a ser lo que se proponga. Os ha dicho a ti y a Sophie que es biólogo investigador. Sí. En Pfizer. Eso de que es biólogo es una farsa de mi hermano. No tiene título de ninguna clase. Todo es pura invención. La verdad es que está loco. ¿Loco? Su estado tarda semanas, meses, incluso años en manifestarse. Y de repente, ¡pah! Sí, trabaja en Pfizer. En la biblioteca de la empresa, un empleo sin responsabilidad que yo le conseguí. Donde puede leer cuanto quiera y de cuando en cuando hace algún trabajo de investigación para alguno de los biólogos titulados. Si Nathan supiera que te lo he dicho, nunca me lo perdonaría. Me hizo jurar que jamás se lo diría a Sophie. Ella no lo sabe. Lo más irónico y cruel del caso es que nació como el niño perfecto. Destacaba en todo. Incluso sus profesores especulaban hasta dónde podría llegar. Era el típico niño del que todos creen que van a sentirse orgullosos. Cuando cumplió 10 años, nos comunicaron que aquel niño prodigio era un esquizofrénico paranoico. Y desde entonces, a los únicos colegios que fue eran granjas frenopáticas. ¿Qué puedo hacer? Si pudiera dejar las drogas, tendría alguna posibilidad. Nathan toma drogas. ¿Qué es lo que toma? Benzedrina, cocaína. ¿No lo sabías? No, no lo sabía. No quiero que pienses que te pido que le espíes. Pero si pudieras vigilarle un poco y llamaras por teléfono de vez en cuando para tenerme al corriente de su estado... Siento tener que mezclarte en esto. Me parece que no lo entiendes. Yo los quiero a los dos. Son mis amigos. Y Moisés, cuenta un chiste y le dice Moisés. Cuando me lo contaron, rompí la cuna. Buenos días, señor Stingo. Temíamos que le hubiera pasado algo terrible en su camino de regreso a la plantación rosa. La señorita Sophie quería organizar una partida de salvamento. Oh, señorita Sophie, está usted fascinante. Oh, muchísimas gracias. ¿Cómo está usted? ¿Qué planes tiene para esta noche? Levanta, querida. Ha sido idea de Nathan el sorprenderte con esta velada sureña. Tu libro ha despertado mi interés por conocer el sur. Dile también lo del viaje. Sí, la señorita Sophie y yo... Tal vez. Hemos discutido la posibilidad de hacer un recorrido por tu querido sur. Sí. En octubre. Y yo he pensado además... Sí. Si le parece bien a la señorita Sophie... Seguro.
pues he pensado que podría ser nuestro viaje de novios. Contigo incluido, no solo como nuestro mejor amigo, sino como mi padrino. Tengo el honor de pedir tu mano en matrimonio para compartir nuestras vidas de hoy en adelante hasta que la muerte nos separe. Con este anillo me doy a ti. Según creo, es tradicional que el novio le haga un obsequio al padrino. Le dije a Nathan que tenías que dejar tu libro por un tiempo para ganar dinero y eso le puso muy triste. Nathan, no puedo aceptar esto. Stingo, no lo rechaces. No desperdicies tu talento. De acuerdo. No sé cómo agradecértelo. ¿Querrá la futura señora Landau concederme el honor de este baile? Sí. Es increíble lo de Nathan. ¿A qué se refiere? ¿No lo sabes? Se supone que es un secreto. Me ha dicho confidencialmente que él y su equipo han descubierto un remedio para la polio. En mi casa. Ay, si mi Saúl hubiera vivido para ver esto. El coche está listo, señora Zimmerman. Bien, ya voy. Oye, ¿qué te ha dicho Nathan cuando te ha visto? No, no le he visto. ¿Ah? Pues él y Sophie salieron de aquí hace un par de horas y dijo que te buscaría para aclarar las cosas contigo de una vez por todas. A ver, ¿qué dices? Ya veo que no los has visto. Sophie le repetía que eran imaginaciones suyas, intentando calmarle, como hace siempre que él se pone así. Dios sabe qué disparate se le habrá metido esta vez en la cabeza. Pero ya te dije que tuvieras cuidado con él. La próxima vez harás caso a Morris Finn. Nerviosa, voy, ya no seas exagerada. A ver si os calláis. Parecéis dos gallinas en un gallinero. ¿Sabes dónde están ahora? No lo sé. Diga. Que Dios te condene al fuego eterno. Nathan. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué te pasa en el brazo? Dios mío, casi me lo rompe. Me he asustado y he echado a correr. Tiene una pistola, Stingo. Y creo que va a utilizarla.
No he debido dejarle allí. Deberíamos ir. ¿Nathan? Stingo, escucha. Escúchame bien. ¿Es Nathan? Sí. ¿Nathan? Oh, Dios. Nathan. Cariño, me perdonas. Tenía miedo. ¡Suelta el teléfono! ¡No! Puta, ¡yo te quiero! ¡Es más quiero, que eso! ¡Lo sabes! ¡No volveré a dirigiros la palabra! Nathan, nosotros te queremos mucho, ¿entendido? Por nada del mundo te haríamos daño. Y ahora dinos dónde estás. Que Dios te condene al fuego eterno por haberme traicionado a mis espaldas. Yo que confiaba en ti como en mi mejor amigo. Oh, con esa sonrisita tuya de come mierda, día tras día. ¿Por qué no se te derretiría en la boca cuando me diste a leer unas hojas de tu manuscrito? Oh, caray, Nathan, gracias, muchísimas gracias. Y un cuarto de hora antes estabas en la cama tirándote a la mujer con la que me iba a casar. ¡Casar! ¡Casar! He dicho iba en pasado, porque prefiero arder en el infierno antes que casarme con una traidora polaca que se abre de piernas a un mierda sureño engañándome de esa manera. Nathan, vamos a ir a buscarte. ¿Dónde estás? Dímelo. No, quedaos donde estáis. Yo iré a por ti, a por los dos. Estoy a la vuelta de la esquina. Escucha, Nathan. No huyáis. ¿Y sabéis lo que voy a hacer? ¿Sabéis lo que voy a hacer con los dos? ¡Falso y asqueroso cerdo! ¡Escucha! Dios mío, he llamado al despacho de su hermano. Larry está en Toronto, le van a localizar. Yo debí quedarme allí. Quizá hubiera podido ayudarle. Nunca había estado tan mal, Sophie. Creo que nos habría matado. Nos habría matado a los dos. No me hubiera importado morir. Pero temo que él se moriría sin mí. Oh, ten. Gracias, señor. Pues, quiero llevarte a ver los monumentos de Washington. Uh-huh. Y la Casa Blanca. Uh-huh. Y quizá una visita a Harry Truman. ¿Ah, sí? No, en serio. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos realmente? Pues te llevaré a esa granja de la que te hablé en Virginia del Sur. Uh-huh. Y una vez instalados allí, podremos ir en coche hasta Richmond, conseguir una buena gramola y también unos cuantos discos. ¿Qué quieres decir con una vez instalados allí? Pues, yo te quiero mucho, Sophie. Y quiero casarme contigo. Y que vivas conmigo en esa granja. Yo allí escribiré mis libros y quiero que tú me ayudes. Y que me ayudes a formar una familia. Porque te quiero muchísimo. Es demasiado esperar que tú también llegues a quererme. Mira, Stingo, yo tengo más de 30 años, ¿sabes? ¿Qué harías con una anciana polaca como yo? Salir adelante. Salir adelante. Oh, anciana. No hables así, por favor. Para mí siempre serás la número uno. Bien, entonces sí, de acuerdo. Podemos ir allí, claro.
Podemos vivir allí durante algún tiempo y no nos casaremos porque estaremos mucho mejor así, ¿sabes? Sophie, para vivir en la clase de pueblecito del que te he hablado, tendríamos que estar casados porque... Dios mío, Sophie, allí todos son cristianos y claro... Además, no sé, yo creo que... Debemos casarnos. Te quiero desde hace mucho tiempo. Sé que tú me amas. Démonos tiempo. Démonos tiempo. Saldrá bien. No es solo por la diferencia de edad que hay entre tú y yo, Stingo. Tú necesitas otra madre para tus hijos. Ninguna mejor. No sería justo para tus hijos tenerme a mí como madre. Serían los niños más afortunados del mundo. Te voy a contar una cosa. Voy a contarte una cosa que nunca, nunca le he contado a nadie. Pero necesito una copa. ¿Te importaría servírmela primero? El día que llegamos a Auschwitz, era primavera, ¿sabes? Y llegamos allí por la noche, hacía una noche calurosa, era una noche maravillosa. ¡Vamos a tomar!
bist du ein Polak. Du. Bist du auch einer von diesen dreckigen Kommunisten? Ich bin eine Polin. Bin in Krakau geboren. Ich bin keine Jüdin. Auch meine Kinder nicht. Sie sind auch nicht jüdisch. Sie sind beide rassenrein. Ich bin Christin. Ich bin streng katholisch. Christus. Du glaubst an Christus, den Erlöser? Ja. Sagt er nicht, lass doch die Kinder. Verwehret ihnen nicht, zu mir zu kommen. Hm? Du kannst eins von den Kindern behalten. Wie bitte? Du kannst eins von den Kindern behalten. Das andere muss weg. Wollen Sie mir sagen, dass ich wählen muss? Du bist ein Polak und kein Jude. Also, hast ein gewisses Vorrecht. Ich kann nicht wählen. Ich kann nicht wählen. Halt's Maul. Ich kann nicht wählen. Komm, ich schick sie beide weg. Ich schick beide Kinder weg. Nein. Ja doch, du musst zwingen wählen. Sie mich nicht zu wählen. Komm, ich kann nicht wählen. Und ich schick sie beide darüber. Nein. Halt's Maul, halt. Hör auf jetzt. Du sollst das Maul halten. Nein. Los, entscheide dich, wähle. Nein. Zwingen Sie mich nicht zu wählen. Ich kann nicht wählen. Ich schicke Sie beide darüber. Ich kann nicht wählen. Nehmen Sie beide Kinder weg. Das ist dich! Los! Nehmen Sie meine Kleine! Los! Nehmen Sie meine Kleine! Nehmen Sie das Mädchen! Nehmen Sie das Mädchen! Mañana iremos a esa granja, sí. Pero por favor, Stingo, no. No me hables de matrimonio. Ni de niños. Mira, Stingo. Iremos allí. Viviremos. Durante algún tiempo.
Yo tenía 22 años y era virgen. Y al fin tenía entre mis brazos a la diosa de mis sueños. Mis deseos eran infinitos. La respuesta de Sophie era una mezcla de abandono carnal y evasión del recuerdo y el dolor. Ahora comprendo que era algo más. Era un intento desesperado por escapar a la muerte. Querido Stingo, eres un amante maravilloso y siento tener que irme. Perdóname por no despedirme de ti, pero debo volver junto a Nathan. Créeme, encontrarás a la mujer que tú te mereces y que te hará feliz en esa granja. Al despertarme, he sentido una enorme intranquilidad por Nathan. Con eso quiero decir que me he sentido muy culpable pensando en la muerte. Ha sido como si se me helara la sangre en las venas. Por eso tengo que volver junto a Nathan para afrontar lo que sea. Puede que no vuelva a verte, pero créeme, el conocerte ha significado muchísimo para mí. Eres un amante maravilloso, Stingo. Sophie. Landau. L-A-N-D-A-U. Pues él trabajaba en un laboratorio farmacéutico y supongo que fue allí donde consiguió el cianuro, ¿comprende? Y los han encontrado juntos en la cama, ¿sabe? Y ¿tiene usted idea del motivo? Pues no estoy seguro, pero tenían problemas. Que la cama sea amplia. Que esté hecha con cuidado. Esperad en ella. Que la sentencia del juicio final sea serena y perfecta. Que el colchón sea plano. Que la almohada sea redonda. Que ningún ruidoso amanecer perturbe esta tierra. Y así acabó mi viaje de descubrimiento en un lugar tan singular como Brooklyn. Me desprendí de la rabia y la pena que sentía por Sophie y Nathan y por muchos otros que fueron tan solo una parte de las torturadas, traicionadas y martirizadas criaturas de la tierra.
Cuando al fin levanté la vista de nuevo, vi reflejarse los primeros rayos de sol en las turbias aguas del río. Aquel no era el día del juicio final. Era solo una mañana. Una mañana serena y perfecta.